The strangers on the beat. Pow. 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 Ando bien pipiri 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 pow. Yeah. 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 Ando bien pipiri pow. Pow. 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 Ando con ojos colorados. Bueno, pues así como les dije hace una hora y media, esta es la persona que veníamos a encontrarnos con. Damas y caballeros, aquí está Chuy Martínez. ¿Cómo estamos, Chuyito? Bien, amigo. Un gusto. Y por aquí te acabas de bajar del carro y nos presentaste a José. José Arredondo. José Arredondo. Y en estos momentos vamos a entrar a la bodega de Eric. A la bodega de. Hola, mucho Eric. Gusto. Eric. Eric, muchísimo gusto. ¿Cómo mucho estamos? Gusto. Mucho adelante. Gusto. Están en su casa. Y en estos momentos. ¡Bam! Estoy bien contento porque está con nosotros directamente desde México Chuy Martínez. Es un famoso diseñador de iluminación por allá del bellísimo país de México. Hoy vamos a enseñarles algo. Como dicen por ahí, uno nunca para de aprender. Y hoy estoy viendo un sistema que está, como dice el DJ Mike en sus videos, bien chido. Vamos a presumirles un poquito. Este es el controlador. Parece una motocicleta. ¿Qué tiene? Tiene dos cuernos. En español, ¿cómo se dice cuernos a las bicicletas? Manubrios. 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 So, básicamente, con este vamos a controlar la pieza que les vamos a enseñar. Ahora, todo esto se los vamos a explicar, pero nada de esta explicación valdría la pena si no les enseño primero el producto que quiero que vean. Ese producto es una cámara para ti. Tú ya la viste. La cámara es para el operador. Para mí es la primera vez que la veo, entonces okay. Yo me quedé así como ¡wow! Así es de que síganme. Vamos a ver de qué estamos hablando. Esta es una máquina de Robbie. BMFL. BMFL. Robbie BMFL. Antes, los seguidores se usaban arriba de los estadios en posiciones muy altas. Y siempre había un operador. La orquesta transiberiana me da tanto gusto verlos, porque los seguidores de la transiberiana se sientan en unos asientos recaro. Con un asiento recaro, exactamente. Con cinco wow. puntos. Así da gusto platicar con gente de este calibre. Asientos de cubo. Son unos asientos recaro que van en unas jaulas metálicas y están colgados arriba y ellos básicamente operan los seguidores. ¿Y qué hacen los seguidores? Es para siempre tener al artista completamente cubierto de luz. Eso nos ayuda a los que usamos o programamos luces a poder usar el resto de nuestra iluminación en un wash general, en una cama de color siempre, y no tener que estar enfocados en luz. Aparte de nuestro general, el artista tenerlo cubierto, que si él se quiere parar aquí en el proscenio a saludar a la gente, luego no podemos llegar hasta allá cubiertos porque justo ahí cae el puente, entonces queda como un cenital y lo descubrimos. Y el seguidor nos ayuda mucho, siempre luz de frente. A donde él se mueva, ahí se cae luz de frente. Voy a aprovechar para dar un pequeño tip. Siempre se usa, si es un seguidor, se usa en alto. Si vas a usar un solo seguidor, no lo uses completamente de frente a tu artista porque lo puedes llegar a tirar. Estamos luchando dos campos, el campo de la luz contra el campo visual mío. Entonces, a mí me vas a cegar y no sé por dónde voy a estar caminando. Si usas un seguidor, úsalo de arriba y la luz me está llegando de arriba. A mí no me estorbas para ver. Si usas dos seguidores, abiertos. Y a mí, mi lucha no me impide seguir viendo hacia adelante y yo tengo dos seguidores.
¿ok? Si nada más tenemos un seguidor, levántelo, o abajo no, no tienen que levantar mucho para que no choque el campo visual con campo de luz. Perdón. Otro punto, ese es el punto importantísimo físico. Ahora, el punto, esto estamos hablando de siempre que un performer tiene iluminación atrás de él, la fotografía frontal siempre, invariablemente va a agarrar silueta. Va a agarrar silueta porque está siendo iluminado de la parte de atrás a sus espaldas. Entonces la cámara agarra siluetas. ¿Qué se necesita? Iluminación frontal, facial, corporal. Y eso vamos a enseñarles a lo que venimos. Si viene la cámara hacia acá, este es un seguidor muchísimo más moderno. Dentro de una movie head. Es un seguidor que está dentro de una cabeza móvil, pero lo bonito es esto. Esto es lo bonito. Esto es una cámara que tiene un acercamiento digital de 32x. So, básicamente compite con la mayoría de las cámaras chidas. Y yo cuando llegué a esta locación, por cierto, aquí tenemos el logo. Mira nada más, no, mira nada está más. Acá, lo tiene de cabeza, lo tiene al revés. Oh, qué bonito. Pero, bueno. Cuando yo llegué aquí, esto me llamó la atención. Esta es una cámara. Ahora, ¿qué hace una cámara montada en un seguidor? En una cabeza móvil. En una cabeza móvil, aquí es donde nos vamos a pasar a nuestro controlador. Antes, quiero hacer un paréntesis. Antes, perdón. Sí, rápido, la luz se mide en luces, ¿no? Entonces... Espérate. No voy, o no... Espérate. Siempre que hago mis videos me dicen cuántos metros da. Entonces, no, espérate. ¿Cuántos metros da? Entonces, ¿están equivocados? Sí, están equivocados. Entonces, ¿no existe de qué? De la López Portillo a la Venustiano Carranza, no, sí. ¿Cómo se mide las luces? Por luces. ¡Wow! Candiles y lumen. ¡Wow! En inglés, luxes. Lux. Y en español, Son unas líneas de medición por tres tipos de cosas. Les voy a dar algo breve. Ahorita es algo breve. El por qué toqué este tema es por esto. Supongamos, una vela prendida es equivalente a un lux. Yo prendo una vela, es un lux por metro cúbico, ¿ok? Si yo necesito en este momento una vela para yo iluminarme, cuando tú me pongas luz atrás, vas a necesitar más velas. Hay que medir para saber cuántas. Entonces, es muy importante que muchas luces, tienes mucha luz detrás, mira lo que pasa. Mira, véanme la cámara, ¿me ven? Y con... Esa es la famosa silueta. Pero explícame. No me vas a ver con una vela cuando ahora. Me dicen, ¿cómo la mides por metros? ¿Están equivocados? Sí, a lo largo. Todos sí, en mi video me piden cuánto dura, cuánto largo. No. ¿Para qué? ¿Para un salón de 5 o 6 metros? No sirve de nada. Ok, volvemos a la cámara. Para eso son los seguidores, para contrarrestar toda esa luz de una pantalla de LED y toda la luz que tú tengas con un seguidor, él siempre se va a ver bien, aunque tengas una pantallota de LED atrás. Es para eso, para donde iba con lo de la luz. ¡Vámonos! Al controlador. Ya les explicamos qué es lo que me impresionó. Me impresionó una cámara que está instalada en una cabeza móvil, cosa que yo no había visto todavía. Gente que ha trabajado años y años en la industria profesional, pues no se les hace la gran cosa. Para mí, sí, y creo que a mis suscriptores les va a decir, o van a decir, wow, yo tampoco lo había visto. Ya les decíamos la cámara. Vamos a enseñarles, damas y caballeros. Les presento a Eric. Y nos va a enseñar un poquito, ven para acá, la bicicleta, la motocicleta. ¿Cómo se controla esta? Bueno, aquí les podemos decir que este tiene su pan y tilt. Aquí lo pueden mover de lado a lado. Okay. La pueden abrir el iris y bajar la intensidad. También pueden hacerle zoom o cambiar colores, cualquier color que ustedes deseen. Okay.
pueden guardar el color que ustedes quieren, o si quieren rojo, lo guardo aquí y ya va a estar grabado en mi preset. Espérame tantito, ¿dijiste colores? Sí, claro. Un seguidor siempre es blanco. Ya no en estos tiempos. Estamos cambiando de tiempos. Claro que sí. Síguenos explicando. Ahora esta luz tiene cualquier color que ustedes puedan dar. Es de CMY, que sería en español... Cyan, magenta, yellow. Ajá, cyan, magenta, yellow. Y les da cualquier color que ustedes quieran en el Spectrum. Ahí no hay color que ustedes no quieran ver y no puedan encontrar. Hay unos colores que, como los pasteles, que sí cuestan un poquito más. Pero para eso tiene la follow spot, una follow wheel que nos puede ayudar. So, básicamente, donde estábamos... es que este seguidor que está adentro de una cabeza móvil, damas y caballeros, tiene una cámara la cual le ayuda al operador, en este caso Eric, a manejar el seguidor. Ahora, supongamos en estos días del distanciamiento social, donde en Staples Center o en algún estadio solamente te permiten 10 personas de producción, tiene un jefe, un dueño o un productor que seleccionar 10 personas. El del seguidor no queda en esas 10 personas. ¿Qué se hace? Se tira un cable de información hasta la troca de producción, hasta la puerta de producción, y esta persona con este aparato remotamente puede operar el seguidor fuera del estadio, fuera de la arena, fuera de cualquier venue, y hacer un trabajo excepcional. ¿Por qué? Porque la cámara le está dando ojos dentro del venue, ojos dentro del salón. Así es que nuestro amigo Eric nos va a explicar cómo se llama y información bueno, nueva. Claro, bueno, este es el Robo Spot, es de Robbie, claro, y viene en el spot. También pueden poner la PMFL o viene con cámaras externas, si quieren poner cámaras externas. Y a pesar de eso, pues sí, como dijo él, pueden controlar hasta 6 luces en un controller. Puedes hacer tu side wash, tu front wash y tu back wash. Básicamente esta persona afuera del estadio, afuera del teatro, puede hacer su trabajo para encontrar los requerimientos del distanciamiento social. 9 personas adentro, 10 personas adentro, la 11 no cabe, pero es importante, la 11 puedes transportarla fuera del edificio y hacer el trabajo, como pueden ver, remotamente, y todo con los ojos dentro del salón. Una vez más, gotitas de información y nosotros continuamos. Va a salir la silueta y a los 3 segundos haces el corte. Dale a mi espalda,